Egunon guztioi, buenos días a todos y a todos, eta mi esker gozari informatibo honetara ni bidatzea gatik. Horea da gaur hemen izatea, Iñaki Arriola Laguna, alderdikidea, zailburua eta alderdi sozialistako presidentea aurkesteko. Luze, hitz egin dezakegu Arriolaren ibilbide politikoari buruz. Baita esaldi sume batean, labur bildu ere, Euskal gizartearekiko Ardura. Errita Reinaldeco, compromiso A. Y eta tuen carguetarán desverdiñetán. Para mí es un placer, como se pueden imaginar, acompañar a Iñaki Arriola en este desayuno informativo. Iñaki Arriola es un hombre comprometido con los ideales socialistas, pero sobre todo es un hombre comprometido con su tiempo y con su sociedad. Tiene muy clara su vocación de servicio público. Y yo le definiría como un hombre profundamente honesto, directo y con gran olfato político. Gran olfato político trabajado a pie de calle, escuchando a los vecinos y vecinas de su Eibar, pero también a los vecinos y vecinas de Euskadi. Y tiene también algo que yo valoro mucho, que es un gran sentido del humor, siempre síntoma de inteligencia. Decía que es para mí un placer. Participaré en este encuentro con nuestro consejero de vivienda, planificación territorial y medio ambiente y con el presidente de nuestro partido. Y repito sus dos máximas responsabilidades actuales porque son el reflejo de lo que es Iñaki Arriola, un animal político en el más noble sentido de la palabra, un servidor público, un socialista profundo, un hombre comprometido con su pueblo, con su tierra desde una visión de justicia social, solidaridad, igualdad y libertad, que son los principios que mueven al Partido Socialista de Euskadi, Euskadi cosquerra Una vida entera dedicada a atender lo más cercano, cada necesidad en cada calle y cada barrio de Sueibar. Nada menos que 25 años volcados en mejorar la vida de sus convecinos, 15 años de ellos como alcalde. Y cada vez que se presentó a unas elecciones, conquistaba más votos más confianza de esos vecinos y vecinas. Es así como transformó esa villa y es así como demostró que el socialismo es sobre todo útil para cambiar y mejorar la vida de la gente. Y es el legado que quiso dejar tras de sí. Supo rodearse de otros socialistas de experiencia, pero supo también abrir la puerta a esa juventud que está llamada a tomar el testigo. Miguel de los Tollos o Eneco Andueza saben muy bien de lo que les hablo. Porque fue Iñaki quien les orientó en los vericuetos de la política y en el arraigo de unos ideales que deben convencer a aquellos a quienes queremos que nos apoyen para dirigir tu pueblo y para dirigir el partido. Para hacerlo acordando con otros en un país tan diverso como el que tenemos la oportunidad de disfrutar. Pero su ambición de servidor público tenía aún mucho recorrido. Por eso... No dudó en atender lo que le pidió el endakari Pachi López en el primer gobierno socialista de Euskadi, ocuparse de una cartera que diera un salto decisivo en la ampliación de los derechos sociales y en la cohesión territorial de la ciudadanía vasca, en áreas que nadie antes se atrevió a explorar con tanta valentía como son los transportes y la vivienda. Porque ahora que con tanto entusiasmo una mayoría pide que se culmine la red ferroviaria de alta velocidad, es bueno recordar que el consejero Arriola fue el que se atrevió a tomar el testigo del proyecto que ideó otro socialista, José Antonio Maturana, un proyecto que quedó una década en el limbo por los temores y complejos de quienes le sucedieron en los gobiernos de coalición nacionalista. El consejero Arriola dio el paso al frente que sus predecesores no quisieron dar, propuso un acuerdo al Gobierno de España y en tres años consiguió desbrozar todos los tramos de esta infraestructura. Y junto a ello exploró el Estatuto de Autonomía desde la convicción de que si para algo sirve el autogobierno es para extender los derechos de la ciudadanía. Es desde esa perspectiva desde la que empezó a recorrer un camino muy largo, de la mano de todos los agentes sociales, en un proceso participativo que mereció el reconocimiento de las Naciones Unidas y que derivó en el proyecto de ley de vivienda. Ese recorrido iniciado no lo pudo culminar en su mandato pero lo continuamos desde la oposición, quienes nos quedamos en los escaños socialistas, y lo ganamos. Supimos terminar de tejer confianzas para superar los innumerables obstáculos que nos encontramos, y hoy, tres años después, no hay ni una sola, ni una sola fuerza política de Euskadi que se oponga a que los poderes públicos garanticen un techo bajo el que vivir a quienes carecen de recursos. Hoy hay centenares de familias que han podido ejercer ese derecho. Hay otras 3.000 a las que el Departamento les ha comunicado que pueden ejercerlo. Y hay casi 30.000 más que ejercen su derecho a un complemento para poder pagar el lugar en el que viven. Ese es nuestro concepto de autogobierno. Ese es el que queremos mejorar y reforzar el que siente la ciudadanía, el que se vuelca en derechos sociales y no en derechos nacionales, el que sirve para que nos reconozcamos todos dentro, pensemos como pensemos y nos sintamos como nos sintamos, el que asume las diferencias para encontrar los acuerdos en lo que más nos une, una Euskadi que progresa sin dejar a nadie por el camino. Y es nuestra inequívoca apuesta de futuro, la que propusimos a la ciudadanía en las últimas elecciones y la que defendemos en la ponencia abierta en el Parlamento Vasco. Porque si este debate, que tanto tiempo nos ocupa, que tanto espacio ocupa en los medios de comunicación, tiene interés, es porque se lo podamos trasladar a los hombres y mujeres en sus vidas diarias, que decidimos proyectarnos como una comunidad política de hombres y mujeres en pie de igualdad, con voluntad de organizarnos de manera más eficaz para garantizar mejor, en definitiva, los derechos de todos y de todas. Que lo queremos hacer desde el reconocimiento de nuestra pluralidad, desde el orgullo de nuestras singularidades y desde la voluntad de compartirlas con el resto de España y Europa. Y que para que todo ello sea posible, para que esto sea viable, debe respetar el marco jurídico. Oriseda, Gurechat autogobernoa, oriseda y Bili dogun videa, escúbide sociala que el buru nacional en Auretic Harry, Errita gustiak defenda tú. batzen gaituena indartuz. Hau da eraiki nahi dugun euskal gizartea eta hori guztia behar dugu gure barne pluraltasuna onartuz eta legaltasuna errespetatuz. Ez dago beste biderik. Ez dago sozialistekin akordioak lortzeko beste aukerarik. Nos ha costado mucho defender nuestro estado de derecho. Hemos vencido a quienes quisieron abatirlo y hemos llorado a demasiados por hacerlo valer. Hemos driblado muchos miedos, muchas soledades y muchas incomprensiones en los lugares más recónditos de Euskadi, en el Parlamento, en el Gobierno. Solo eso nos hace reafirmarnos en que la ley se cambia desde la ley y que frente a quienes nos quieren devolver al siglo XIX, los socialistas miramos a la Euskadi del siglo XXI, la que debe consolidar y ampliar los derechos que nuestros mayores conquistaron para nosotros. Termino. Me he referido al pasado de Iñaki. Yo no me podía permitir prescindir de su vocación de servidor público para la nueva etapa que abrimos tras las últimas elecciones autonómicas. Quise que se hiciera responsable de hacer real su gran proyecto social, el derecho de vivienda, que nadie más ha tenido en España, ni siquiera allí donde gobiernan quienes cada jueves pretenden darnos clase de izquierdas en el Parlamento. Quise que se hiciera cargo de preparar a Euskadi ante el gran reto medioambiental que tenemos ante nosotros, pero quise también tenerle muy cerca en el partido, en la presidencia del Partido Socialista de Euskadi, porque no podía permitirme el lujo de prescindir de la experiencia que sabe abrir las puertas de la responsabilidad a la generación que nos sigue para seguir transformando el país desde sólidos cimientos socialistas. Ese es Iñaki Arriola. Un hombre con mucho que decir y con él les dejo a ustedes. Esquerricasco. Egunon Danolín, de Amigos y amigas, os agradezco a todos que me acompañéis en este acto. Gracias también a Nueva Economía Forum por ofrecerme esta tribuna y gracias, por supuesto, a mi secretaria general y doy Mendía. Por su presentación y por sus más o menos inmerecidos elogios y comentarios que me ha dedicado. Saben ustedes que el departamento que dirijo en el Gobierno vasco tiene unas competencias tan extensas como indica su nombre: medio ambiente, planificación territorial y vivienda. Pero, pese a lo que puede parecer a simple vista, las tres áreas están. íntimamente conectadas. Se refieren en diferentes escalas al medio en el que vivimos y al espacio que ocupamos. Pero como el tiempo del que disponemos eh siempre es limitado, como el espacio, me voy a centrar hoy en una materia, que es la política de vivienda, y ello por razones que no necesitan demasiada justificación, estar en la calle, en los medios de comunicación, en las conversaciones en la familia o entre los amigos. No descubro nada si digo que la vivienda es una necesidad social de primer orden. Etxe bat izatea duintasunez bizializateko baldintza da. Hezkuntza, osasuna, babeso biziala, justizia, pensioak gure gizartearen modeloaren oinarriak dira eta gure bizitzen une eta etapa puntualetan Bear y Satindichuku, Echevisicha, Ordea, eúnero Bear y Disponer de un hogar es una condición para vivir dignamente. La educación, la sanidad, la protección social, la justicia, las pensiones, que son fundamentos de nuestro Estado de Derecho, las necesitamos en momentos puntuales de nuestra vida. La vivienda la necesitamos todos los días. Sin embargo, a diferencia de estos derechos, durante mucho tiempo la vivienda ha sido relegada a un segundo escalón, a una zona indefinida en la que cada cual tenía que buscarse una solución en el mercado y solo parcialmente se producía la intervención protectora de las administraciones públicas. Les voy a leer un párrafo. El derecho a disfrutar de una vivienda constituye una necesidad vital que el ser humano por cuando condiciona el disfrute de otros derechos esenciales, como tener un empleo, ejercer el derecho de sufragio, acceder a las prestaciones y a los servicios públicos, escolarizar a los hijos, gozar de la cultura y de un medio ambiente adecuado, compartir las vivencias con familiares y amigos y un sinfín más. El derecho a disfrutar de una vivienda y su realización efectiva facilitan y permiten al ser humano llevar una vida digna. ¿Suena bien? Pues este es el párrafo que encabeza la exposición de motivos de la ley de vivienda aprobada el 18 de junio de 2015 en el Parlamento asco. Una ley que enlaza con los principios proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 y que da contenido pleno al artículo 47 de la Constitución Española, cuando reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y manda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Pues bien, en Euskadi hemos convertido el acceso a una vivienda en un derecho ciudadano reconocido por la ley. Lo hemos elevado a un rango similar a lo que tienen otros derechos tan, tan esenciales en un Estado social, como es la sanidad o la educación. Y no les niego que, como socialista, como recordaba Idoia Mendía, como consejero de vivienda, me enorgullece el hecho de que, siendo en su momento el responsable de haber aprobado y remitido al Parlamento Vasco un proyecto de ley de vivienda en el gobierno de Lendakari y Pachi López, un proyecto que después fue rescatado por el, grupo, por el Grupo Parlamentario Socialista como proposición de ley, me haya tocado a mí precisamente desarrollar en este Gobierno la ley aprobada en el año 2015. Queda muy bien afirmar que con esta norma el acceso a una vivienda, preferentemente en alquiler, se ha convertido en un derecho ciudadano. Sin embargo, no sé si somos conscientes de lo que significa en toda su extensión. Quiere decir que desde las administraciones públicas ya no podemos ver esta cuestión como un problema de asistencia social, sino como una condición de ciudadanía que hay que atender, como atendemos la sanidad o atendemos la educación. Y en consecuencia también tiene que cambiar la perspectiva por parte de la ciudadanía usuaria, que ha de ser consciente de que los derechos conllevan también obligaciones, igualmente exigibles, básicamente. conservar la vivienda recibida en buenas condiciones, mantener las normas de convivencia con los demás de vecinos y pagar el alquiler social pactado. Pizkanaka, pizkanaka, ulertzen joan gara, hain oñarrizkoa den behar hori ezin dela salgai utza izatera mugatu. Hau da, merkatuaren arauak bete behar dituen ondasun bat. Etxe bizitzak funtzio soziala duela, Yureganachenguas, et suetan, jabetza Escubidea, Funcesco horretara, Ego Kitubear y Satenda. Poco a poco, decía, nos hemos ido convenciendo de que una necesidad tan vital como la vivienda no puede reducirse a, un simple, a una simple mercancía, a un bien sometido a las leyes del mercado, de la oferta y de, y de la demanda, y de que, por el contrario, la vivienda tiene una función social a la que debe de acomodarse. en algúns supuestos, el propio derecho de propiedad. Así lo ha ratificado recientemente el Tribunal Constitucional al abordar los recursos presentados por el Gobierno del Partido Popular contra varias leyes autonómicas y esperamos que mínimamente, en este mismo sentido, vaya la sentencia pendiente sobre varios artículos de nuestra ley de vivienda. En estos momentos, 62.515 familias o unidades de convivencia están inscritas en el registro de Echevide como demandantes de vivienda. Son 10.276 más que hace año y medio. Y la inmensa mayoría, un 81,2%, es decir, 52.810, se inclinan por el alquiler frente a la compra como opción para el acceso a la vivienda. Es exactamente al contrario de lo que ocurría hace aproximadamente 10 años cuando nos alcanzó la gran recesión. Esta opción abrumadora por el alquiler no resulta nada casual ni voluntaria, ya que el 84% de quienes eligen esta fórmula ingresan al año entre 3.000 y 20.000 euros. Y con esos ingresos difícilmente puede uno vivir e hipotecarse. Es decir, esas personas no van a poder encontrar una solución a sus problemas en el mercado libre de vivienda. Hace 20 días, aquí cerca, en el Paranipo de la UPV, en Abando Ibarra, inauguramos una exposición retrospectiva sobre la vivienda pública que se ha realizado en Euskadi desde que se asumió la competencia en el año 1981. Una muestra que, por cierto, les invito a visitar porque merece la pena. En estos 37 años se han construido en Euskadi más de 104.000 viviendas de protección pública. Y de ellas, una tercera parte, 35.248, son promociones llevadas directamente por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. El esfuerzo realizado en este tiempo ha sido muy importante. Seguramente no tenga parangón en el conjunto de España, pero ha sido insuficiente. Para disponer de un instrumento que nos reclama hoy nuestra sociedad, un parque público de vivienda de alquiler acorde a las necesidades de la gente y compatible con la dimensión con la que han conseguido tener otros países de nuestro entorno que han tenido que, que hacer un esfuerzo ingente durante décadas y décadas para tener este servicio público de vivienda. Y es que los datos no nos engañan, ni siquiera las viviendas levantadas directamente por el gobierno vasco en los últimos 37 años, las 35.000 y pico que les contaba, serían suficientes para satisfacer los 52.810 solicitantes que nos piden hoy en día el acceder a una vivienda en alquiler. Por el contrario... Lo que disponemos es un parque público de alquiler gestionado por la sociedad Alocavide, que dispone de 12.666 viviendas, de las cuales 4.169 son propiedad de la sociedad, 3.307 del propio Departamento de Vivienda, 4.783 cedidas por propietarios particulares en el programa Visigune y algunas más propiedad de municipios, de ayuntamientos. La carencia de pisos disponibles para satisfacer la demanda de vivienda en alquiler, que ya es un derecho ciudadano, la estamos compensando fundamentalmente con la prestación complementaria de vivienda vinculada a la renta garantía de ingresos, que a partir de ahora va a confluir en la prestación económica de vivienda prevista en la ley de 2015. A lo largo de este año, una media de 28.000 unidades familiares cobraron la prestación complementaria de vivienda y se concedieron además 8.397 ayudas de emergencia social por un importe medio de 1.100 euros. Y además, 247 hogares tienen ya reconocida la prestación económica de vivienda y reciben una ayuda mensual para ayudar al pago del alquiler. Sumando estas cifras, las ayudas para el pago del alquiler en Euskadi ascendieron el año pasado, en el 2017, a un total de 96,5 millones de euros. Esta es la situación de partida en la que están teniendo una profunda incidencia los efectos de la crisis económica y la precariedad laboral. Y, en es, y estas son los condicionantes que nos encontramos a la hora de abordar una política social de vivienda desde nuestro departamento, una política que se concreta para los próximos tres años. En el plan director de vivienda 2018-2020. El plan director es, en primer lugar, el resultado de un amplio ejercicio de debate y participación. Es un compromiso que abrimos eh, hace ya años en el departamento, de alguna forma también lo recordaba Idoia, con el proceso participativo. Del, aquel plan director de vivienda y aquel proyecto ley de vivienda, el reconocimiento que tuvimos de Naciones Unidas, etcétera... Bueno, pues son cuestiones que acarreamos desde entonces y que queremos seguir implementando porque sin duda cada vez más la sociedad exige tener una participación directa en la toma de decisiones políticas. En este proceso participativo no solo se ha chequeado la orientación y el acierto de las medidas planteadas, sino que tanto las entidades y los agentes interesados como la ciudadanía en general han tenido la oportunidad de plantear sus aportaciones y, de hecho, pues algunas de ellas se han tenido en cuenta y se han incorporado al plan. La otra singularidad del Plan Director de Vivienda 2018-2020 viene por el hecho de ser el primero que se elabora a partir de la aprobación de la Ley de Vivienda de 2015 y, en consecuencia, está enfocado fundamentalmente a garantizar el derecho subjetivo a la vivienda, que, como ustedes saben, puede estar satisfecho bien con la puesta a disposición de una vivienda en alquiler, o bien mediante una prestación económica cuando no haya un piso en alquiler disponible. La misión del Plan Director de Vivienda es, por tanto, impulsar el Parque Público de Vivienda en Alquiler para que sea capaz de garantizar el derecho subjetivo a la vivienda y atender a las necesidades de los colectivos con mayores dificultades, promover la cohesión social, haciendo que cada edificio residencial sea una muestra de la diversidad de nuestra sociedad, evitando la aparición de guetos, y atender de forma especial la emancipación de las personas jóvenes y a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores mediante la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios. Todo ello contando, por supuesto, con la colaboración de otras instituciones y agentes públicos y privados, especialmente de los ayuntamientos. La visión y el propósito del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda es tener encauzado en tres años el desarrollo de la Ley de Vivienda de 2015. Con la aprobación de los reglamentos que requiere el despliegue de la ley, con un modelo de gestión eficiente y captando los recursos necesarios en este plazo, seremos, debemos, y espero que sí, ser capaces de sentar las bases de una política de vivienda sostenible a largo plazo. Como seguramente conocerán algunos de ustedes, el contenido del plan de vivienda se traduce en seis ejes estratégicos. La ley de vivienda establece que los recursos disponibles deben destinarse prioritariamente a las políticas de alquiler y, por tanto, el primer eje estratégico que vamos a impulsar es el parque público de vivienda. tanto mediante la promoción propia, como reorientando la acción la actividad de Vicesa hacia el eclair, colaborando con los ayuntamientos y la iniciativa privada, fomentando la edificación de alojamientos dotacionales, preferentemente para jóvenes y mayores, e incrementando el programa Visiune de captación de vivienda vacía para el alquiler social. En el año 2020, el 100% de la promoción pública de vivienda lo será en el régimen de alquiler, partiendo de un porcentaje superior al 80% en este año ya 2018. El segundo eje se centra en la gestión eficiente del parque de viviendas protegidas, tanto en lo que se refiere al propio departamento como a otros agentes, tratando de garantizar el máximo la función social de la vivienda. Vinculado al anterior, el tercer eje pone el énfasis en la mejora de los procedimientos de adjudicación y revisión de los requisitos de acceso a las viviendas protegidas, de modo que podamos dar respuesta a la demanda de los diversos perfiles de personas con necesidad de acceso a la vivienda, en particular los colectivos prioritarios y más desfavorecidos, con especial atención a los jóvenes y a los titulares del derecho subjetivo a la vivienda. El cuarto eje se centra en la rehabilitación como elemento clave en la política de vivienda, pretendemos dar un nuevo impulso a la intensa actividad desplegada poniendo el énfasis en los objetivos de eficiencia energética y accesibilidad, así como en la rehabilitación y la regeneración urbana. El quinto eje busca promover la innovación en la materia de vivienda de cara a adecuar la oferta a la demanda, dando oportunidad de acceso a las personas con menores recursos económicos. ...o con necesidades residenciales específicas. Atal honetan, programa berri bat martxan jartzea erabaki dugu gaztelagun du izena. Horren bidez, gazteen emanzipazioa errastu nahi da alokairu bat ordaindu alizateko neurri zuzenak ezarrita. Les decía que en este apartado es donde situamos el programa gaztelagun, nuevo programa destinado a favorecer la emancipación de las personas jóvenes mediante ayudas directas para que puedan pagar un alquiler. Porque para emprender un proyecto de vida autónomo y formar una familia, las personas jóvenes necesitan una vivienda. Y en este empeño encuentran especiales dificultades, primero por falta de recursos, ya que carecen de rentas acumuladas y cuando tienen trabajo, muchas veces, este trabajo es precario. Y mal pagado y además en muchas ocasiones al no tener cargas familiares tienen dificultades para acceder a un alquiler social los programas de todos los partidos siempre están empedrados de buenas intenciones con relación a la juventud y al problema de la vivienda también es un objetivo del programa del gobierno vasco pero hasta ahora no teníamos una herramienta efectiva para pasar de las palabras a los hechos por eso, el programa Gastelabum va a ir dirigido de forma general a personas mayores de 23 años y menores de 35 que reúnan una serie de condiciones. Tener como domicilio habitual y permanente la vivienda arrendada, aunque no sean los titulares del contrato de alquiler, porque se permite compartir vivienda. Disponer de una fuente regular de ingresos que en su conjunto supere. Los límites vigentes en cada momento para el cobro de la renta garantía de ingresos, 7.734 euros este año, y sean iguales o inferiores a 12.000, 15.000 o 18.000 euros en función de que los residentes sean uno, dos o tres personas. Que la renta de la vivienda objeto de contrato de alquiler no supere los 600 euros mensuales con carácter general y los 750 en el caso de las tres capitales vascas y los municipios que conforman sus áreas metropolitanas. Estamos estudiando también una solución intermedia para municipios medianos, de 20.000 habitantes, alrededor de 20.000 para arriba, porque vamos a desarrollar mediante una orden este programa, que no sean, lógicamente, propietarios o usufructuarios de vivienda, excepto si se acredita la no disponibilidad de esa vivienda por causa de separación, divorcio, discapacidad, otra causa ajena a su voluntad. Y como es lógico que el arrendatario o cualquiera de los residentes en la vivienda no sea pariente directo, pareja, socio de la persona arrendadora, ni dispongan de bienes y derechos con un valor superior a 75.000 euros calculados según la normativa del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y otros jurídicos documentados. La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta el 50% de la renta mensual con un límite. Que es el importe máximo de la prestación económica de vivienda. Cuando la vivienda se comparta por dos unidades de convivencia formalmente constituidas, la ayuda podrá llegar hasta el 60% del precio del alquiler. Y teniendo en cuenta que es un programa de apoyo a la emancipación, al inicio de un proyecto de vida autónomo, la ayuda al alquiler para jóvenes se concede por un plazo de tres años. La estimación que manejamos es que las ayudas puedan beneficiar a 4.500 personas jóvenes entre 2019 y 2020, que es la, la puesta en marcha de este programa. La estimamos a princip para principios del próximo año, teniendo en cuenta que tenemos que desarrollar la orden correspondiente y tenemos que también que disponer de los recursos humanos para poder atender adecuadamente la demanda. No obstante, la previsión es que Gastelagún llegue a 6.000 jóvenes en el año 2021, dado que el programa tiene una vigencia inicialmente de tres años. Y, por último, el eje 6 del plan director aboga por crear redes de colaboración que permitan un funcionamiento en red del conjunto de agentes que operan en el ámbito de la vivienda, particularmente los ayuntamientos, favoreciendo la gestión y coordinación con otras políticas sectoriales. Bien, pero como pueden suponer, el plan no se queda en menos enunciados, sino que sus objetivos están perfectamente precisados. Y así, en tres años de vigencia del plan, nos planteamos promover la edificación de 6.350 nuevas viviendas de protección pública, De las cuales un 46,5% lo serían en el régimen de alquiler, 2.950, y el 53,5% en régimen de venta, 3.400, de las cuales 3.050 serán desarrolladas por la iniciativa privada y 350 por la sociedad pública Visesa. Además, se propone como objetivo la obtención de suelo residencial, nuevos suelos residenciales, para la edificación de 2.000 nuevas viviendas de protección pública. Y con el fin de incrementar el parque de alquiler protegido, se cifra en 7.200 el número de viviendas captadas a través de los programas de intermediación en el mercado de alquiler. En concreto, el programa Visigune deberá alcanzar la cifra de 6.400 viviendas y el programa ASAP 800 viviendas. Con estas actuaciones lo que pretendemos es que el parque de viviendas de protección pública en régimen de alquiler integrado por nuestro departamento y las sociedades municipales de vivienda alcance en el periodo de vigencia del plan a las 22.000 unidades. Asimismo, el plan prevé que el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda alcance a 7.000 hogares en 2020 y asume el reto del trasvase de la prestación complementaria de vivienda a la prestación económica de vivienda, gestión, económica de vivienda gestionada directamente por el Departamento. La cifra objeto de hogares perceptores, bien de la prestación complementaria de vivienda o la prestación económica de vivienda, se sitúa en 28.750 hogares de promedio mensual durante los tres años de vigencia del plan. En el apartado de rehabilitación se establece como objetivo reforzar los diferentes programas de modo que un total de 55.530 viviendas resulten beneficiarias y además se prevé apoyar a los ayuntamientos y entidades locales menores para la realización de 420 planes o obras con el fin de garantizar la accesibilidad universal. Y en esta misma línea se contempla dar ayudas a la instalación de 1.300 ascensores en este periodo, lo que va a permitir mejorar las condiciones de accesibilidad de como mínimo 13.000 hogares tanto por la disposición de estos elevadores como por la colocación de rampas y eliminación de barreras arquitectónicas. El plan también pretende continuar con la inspección del parque de viviendas protegidas para garantizar la función social de la vivienda mediante la revisión de 9.500 viviendas al año. Se prevé también que para 2020 haya registradas en Uscorregite un total de 35.000 ITES de inmuebles obligados a hacer esta revisión. Y se prevé también alcanzar para esta fecha la cifra de 50.000 contratos de alquiler registrados. Adicionalmente, el plan contempla otras actuaciones con unos objetivos numéricos más modestos, pero non por, ellos, por ello menos importantes. Entre ellos cabe destacar la cesión de 100 viviendas y 150 locales a organizaciones del tercer sector, 100 viviendas para el programa de pisos compartidos para menores de 35 años, 100 viviendas para luchar contra el sinogarismo, 60 viviendas destinadas a ofrecer una alternativa habitacional a hogares víctimas de procesos de lanzamiento y otras 60 para víctimas de, violen de violencia de género. Pero para que un plan no se quede en un catálogo de intenciones y medidas, desde luego positivas, pero, <coughs> positivas, pero en fin, bien intencionadas, se requiere, lógicamente, un respaldo financiero sólido. Y el plan director de vivienda lo tiene. El presupuesto bruto para este periodo, incluyendo a las sociedades públicas, Alcavide y Bisesa, asciende a 1.522 millones de euros. Depurando más las cifras y descontando las interrelaciones entre el departamento y sus sociedades, el gasto público directo en vivienda va a ser durante este trienio de 1.119 millones de euros. Incluyendo las partidas correspondientes a la prestación complementaria de vivienda y prestación económica de vivienda. Y no van a ser los únicos recursos, ya que el plan prevé movilizar también 294 millones de euros a través de convenios financieros anuales con las entidades de crédito que operan en Euskadi. Guida Ondo, Plana, da. baita asmo handikoa ere. Horren bidez, 2000 eta mabosteko etxe bizitzaren legearen espiritua eta letra behar bezala garatzen dira. Eta are gehiago, gure herrian etxe, gure herrian etxe bizitza duina izateko eskubidea naia bat gehiago izateko oinarriak esartzen dira. Resumen, que el plan director es un plan bien fundamentado y ambicioso, Que desarrolla fielmente el espíritu y la letra de la Ley de Vivienda del año 2015, y lo que es más importante, pone las bases para que el derecho a una vivienda digna comience a ser en nuestro país algo más que un deseo, una aspiración. Pero el mundo no acaba en Euskadi, y muchas decisiones que nos afectan en nuestra vida diaria se toman en otros ámbitos: en el ámbito de España, Europa y el mundo globalizado que son espacios que no, no nos pueden ser ajenos por la cuenta que nos trae. Asistimos con preocupación a una nueva escalada de la burbuja de precios de alquiler y creemos necesario establecer y coordinar políticas serias de vivienda a diferentes niveles si no queremos volver a repetir los graves errores vividos recientemente. Mucha gente empieza a sentir como un problema acuciante el acceder a una vivienda en alquiler o la que ya tiene. Y las instituciones y el conjunto de la sociedad no podemos cerrar los ojos a esta realidad a riesgo de que nos estalle. Ahí están los datos del último sociómetro, conocido la semana pasada como una advertencia adicional. Es evidente que la mejor herramienta que tenemos desde el gobierno vasco para incidir en el mercado de alquiler es la configuración de una oferta pública de alquiler suficiente y a precios asequibles que modere tensiones de demanda y establece precios. Establecer las bases para este objetivo es lo que pretendemos, como les he expuesto con el plan director. Pero para tener un impacto eficaz en las tensiones del mercado, se necesita una masa crítica de vivienda pública que estamos lejos de tener. Por el contrario, alcanzarla va a requerir continuidad y perseverancia en las políticas y dotarlas de los recursos económicos suficientes. Y mientras, la burbuja inmobiliaria ahora en el mercado del alquiler sigue latente como amenaza y la espiral de precios que la sustenta no se frena. Por eso considero que a corto plazo la respuesta principal hay que intentar coordinarla y llevarla adelante cada uno en su nivel competencial, pero buscando la complementariedad. Seguramente una de las... Propuestas que a corto podían ser positivas en esta cuestión corresponde a la iniciativa del Gobierno de España o a las Cortes Generales. En concreto es la revisión de la ley de arrendamientos urbanos modificada en el año 2013. Y así se lo expuse al ministro de Fomento y a los representantes de las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de vivienda que celebramos el pasado 15 de marzo en Madrid. es en este caso en el Congreso de los Diputados donde debe restablecerse el rumbo y hacer frente a una situación que ya presenta derivas preocupantes. Hay propuestas en este sentido encima de la mesa hoy mismo que deberían ser debatidas. Hay urgencias sociales que exigen en otras soluciones. Y lo malo es que con tanto ruido ambiental no parece que quienes tendrían que tomar medidas estén atendiendo estas necesidades de momento. Defiendo que siempre es mejor reaccionar pronto con decisiones, incluso que tengan el riesgo de que no sean completamente acertadas, que esperar a que los problemas se resuelvan solos. Porque normalmente esto no suele suceder. Al contrario, casi siempre se agravan con el tiempo y luego es mucho más difícil buscar soluciones. Por ello creo que entre esas medidas deberían figurar tres básicas aplicadas de forma combinada. Neurri bat, alokairuko kontratuen epea bos urtera igotzea. Horrela, errentarien eta errentatzaileen arteko harremanari egon kortasun handia ko eta ziurtasuna emango zaizkio. Una primera medida sería elevar a cinco años el plazo de los contratos de alquiler, lo que llevaría a revisar la modificación anterior de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que lo redujo a tres años. Y esta medida permitiría dar un horizonte de mayor estabilidad y certeza a la relación entre inquilinos y arrendadores. Una segunda medida, una medida a estudiar, sería establecer unos precios de referencia por metro cuadrado de las viviendas de alquiler en función de su situación y características, a ser posible en colaboración con los ayuntamientos. Y como tercera medida de acompañamiento a la anterior, utilizar la herramienta de la fiscalidad. En el caso de los impuestos municipales, estableciendo un recargo o una bonificación sobre el IBI a las viviendas arrendadas en función de que superen o no los precios de referencia, y en cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas o en su caso el impuesto a sociedades, estableciendo un tipo progresivo en los rendimientos derivados del alquiler de vivienda, que parta de un tipo base en el caso de que el precio de alquiler no supere el precio de referencia y desarrolle una escala. Para los precios superiores. En esta línea, <coughs> y en ejecución de una de las acciones propuestas por el plan director, vamos a trabajar en elaborar una propuesta fiscal más detallada para su contraste público y su remisión, en su caso, al órgano de, co de coordinación tributaria de Euskadi. Usted, eta, en tratamiento fiscal orain arte ibili den presioaren eta zerga bilketaren eztabaidatik atera behar da. Bete betean etxe bizitzaren politikaren eremuan sartzeko. Decía que en este sentido consideramos que la cuestión del tratamiento fiscal de la vivienda y el de alquiler deberían de salir del marco discursivo de la presión y la recaudación tributaria en el que se han movido hasta ahora para adentrarse en el ámbito de la política de vivienda. Una política que Como he venido expresando en este foro y en la gestión que venimos desarrollando desde el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, debe ser esencialmente social y atender de forma prioritaria las necesidades de la ciudadanía. Quedo a su disposición para contestar a las preguntas. Muchas gracias. Vamos con las preguntas para don Iñaki Riola. Preguntas, la mayor parte de ellas vinculadas precisamente al, al motivo de su exposición, que es eh, lo relacionado con la vivienda dentro de su departamento. También hay alguna relativa al medio ambiente. Señora Riola le dice: En Euskadi está a la cabeza en España en lo que al precio de la vivienda usada se refiere. ¿Qué diagnóstico hace de esta realidad? cuáles son las razones a su juicio el gobierno vasco puede contribuir a abaratar el precio de la vivienda usada Vamos a ver estamos en un mercado un mercado libre en el que funciona la oferta y la demanda en aquellas en, en aquellos bienes como, como es la, la vivienda en que no están intervenidos. Y en ese sentido, la capacidad de intervención por parte del Gobierno vasco en la regulación de precios no intervenidos es difícil. Ciertamente, en esa medida, en la medida que, de que haya una mayor oferta de vivienda protegida, el precio de la vivienda libre, usada o, o nueva, también, también queda afectada. ¿Qué, ¿Qué nos ocurre aquí? Yo creo que lo, lo que nos ocurre es que no tenemos, no, no ha existido... una gran oferta de vivienda, no hay como en otras comunidades autónomas unos grandísimos stocks de de vivienda vacía eh afectados por por lo que fue el ladrillazo en su momento, la gran crisis y eh seguramente en ese sentido la capacidad de recuperación de precio de la vivienda en Euskadi, pues eh pues tiene unas posibilidades de crecimiento mayor que otros ámbitos en los que eh Ha habido un gran stock de vivienda y ese stock todavía no se ha digerido. ¿no? Eh, nosotros, desde el departamento, tenemos que, que, que concentrar esfuerzos ¿no? y nuestros esfuerzos se tiene que concentrar necesariamente en lo que es la, la gestión de la vivienda protegida. Y sobre todo, como consecuencia y mandato de, de la ley de vivienda, en hacer políticas destinadas a la vivienda en alquiler. Políticas con mayúsculas, no solamente de promoción de nueva vivienda, sino también de intermediación y de generación de posibilidades para que las personas puedan hacer una vivienda. En alquiler, en muchas ocasiones, yo me gustaría a mí que fuera todavía más, en la medida que el objetivo político del departamento es que podamos crecer en los programas de intermediación y que la vivienda usada, que existe en estos mercados, que, que existe en estos momentos y que es un bien que sería bueno que tuviera una utilidad social pudiéramos crecer en ese sentido. Posibilidades de poder intervenir en el precio, en el precio de la vivienda usada, libre es muy difícil que un gobierno pueda intervenir en el precio de la vivienda libre cuando estamos hablando de una sociedad de mercado como la que estamos. Yo he hecho alguna referencia en la última parte de mi discurso en la posibilidad que puede tener el Gobierno de incidir. el gobierno. Bueno, sabes que estamos en una sociedad muy compleja, ¿eh? porque yo he hablado aquí de fiscalidad, hay una organización, un, una OCT, que es una organización de, de, coordinación tributaria, pero no nos olvidemos que, que la capacidad fiscal eh, está en, en, las juntas generales de los territorios históricos y que eso habría que coordinarlo también. ¿no? Pero sí que cabe seguramente hacer una política de control más en las viviendas de alquiler y en el precio de las mismas, con imaginación y bueno, contrastando ideas que puedan permitir que podamos intervenir, no, no tanto en el precio de la vivienda libre, que está sometida más al albur de, de la propia oferta y demanda. e que la capa de intervención que que tiene un gobierno con las competencias que tiene el nuestro, pues y en general los gobiernos en los mercados eh en lo que son las, son las sociedades liberales es muy difícil que pode intervenir. Ha uh -huh. mentado usted cel término ladrillazo ¿Teme, le preguntan, a que podamos estar, quizá no tanto en Euskadi como a nivel del Estado, ante otro riesgo de estallido de burbuja inmobiliaria? Hay analistas que apuntan a una alerta por la vinculación del crecimiento de la economía vinculado al ladrillo. Bueno, yo lo que estoy observando es una cosa. Eh, aunque es, seguramente, la primera pregunta se me preguntaba del incremento del precio de la vivienda en Euskadi, etcétera, etcétera. El precio, el precio de la vivienda en Euskadi. No ha llegado todavía ni por asomo a los umbrales que tuvo en el momento álgido de la situación de bonanza económica que teníamos en aquellos añorados años. ¿no? Pero sin embargo el precio del alquiler sí está llegando ya, y de hecho superándolo en algunas. Y todo es eso, ¿no? Es el tema de la oferta y la demanda. ¿No es ajeno algo que he comentado también del tema la situación de las personas que necesitan vivienda eh, en el que la alternativa de preferencia del de acceso al alquiler ha crecido exponencialmente durante los últimos años. Y esto es una economía que se basa en la oferta y la demanda. En la, de, en la medida que la demanda crece exponencialmente y la oferta es una oferta limitada, hace que los precios suban. Eso es así. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los, los precios, sobre todo, la burbuja en estos momentos... Se está produciendo especialmente en los precios del mercado de vivienda en alquiler. No tanto todavía, y esperemos que no, que no ocurra, en lo que es la vivienda eh, libre o la, la venta eh, de vivienda. Al hilo de lo que comenta, le añaden, en este caso, una cuestión que le trasladan. El precio del alquiler en Euskadi sigue por las nubes, 952 euros de media, en San Sebastián, 1057. ¿Estos precios chocan a su juicio con el impulso que pretende dar su departamento al alquiler? Dificulta, lógicamente dificulta. Eh, hay que tener en cuenta que nosotros una parte de las políticas de vivienda en alquiler, una parte importante y que a mí me gustaría que fuera todavía más consistente en la medida que pudiéramos crecer es el tema de intermediación de vivienda. ¿no? Nosotros Además, desde el punto de vista de la sostenibilidad, teniendo en cuenta de que una de las patas de mi departamento es también el medio ambiente, ¿no? el, el suelo es un bien escaso en los Es finito y escaso. ¿Eh? Y en la medida de que tenemos un parque edificado, que en algunas ocasiones pues no, no, está, no está sirviendo a, a las necesidades en base a las cuales se promovió, la capacidad del gobierno vasco de intermediación que, que, que permitiera que esas viviendas pudieran ponerse a disposición de la gente que lo necesita mediante un alquiler social es una de las patas fundamentales que queremos desarrollar dentro del departamento nas las políticas de vivienda. Ahí tenemos que luchar también con el precio del alquiler en el mercado libre. Nosotros, en el programa Visigune, yo llevo año y medio en el departamento. Cuando yo estuve, <laughs> En aquellos años, cuando el Endacari era Pachi López, en el programa Visigune, el precio máximo de vivienda entonces era de 600 euros el que pagábamos de renta a los propietarios que ponían su vivienda a disposición. Cuando yo volví me encontré con que el precio máximo era 450 euros. Y me encontré con que el programa Visigune está bajando exponencialmente ¿eh? en su volumen porque había muchos propietarios que cuando acababa, el contrato de, de disposición de su vivienda en la sociedad a lo que y había que renovar y decía no usted no va a cobrar 600 va a cobrar como máximo 450 lo decía pues, pues no me interesa me voy ¿Eh? y eso lo hemos querido revertir y en el año 2017 subimos el precio máximo a 525 y en el año 18 hemos recuperado los 600 que teníamos en aquellos tiempos de los que estoy hablando y probablemente tenemos que analizar también la situación pues en las capitales y en las zonas donde más está pegando la, la burbuja en estos momentos desde el punto de vista de, de, de lo que es el mercado, el, el, el alquiler en el mercado libre. Pero nosotros tampoco podemos contribuir a la burbuja, ¿eh? cuidado. Tenemos que andar con mucho cuidado con estas cosas, porque como nosotros nos dejemos llevar por la marea y desde las administraciones públicas contribuyamos a la burbuja. Y al crecimiento del precio del mercado de, de, de alquiler, pues no estaremos seguramente haciendo un buen eh, trabajo de cara al futuro. Y a propósito, el programa Visigune es un buen programa para, para los propietarios. Les da absoluta garantía del cobro de las rentas. La relación con los inquilinos lo tiene la sociedad. Si hay problemas, lo resuelve la sociedad. Tienen seguridad plena de que van a cobrar y tienen. Seguridad plena de que si es que cuando acabe el contrato la vivienda no está en las condiciones en las que puso a disposición de la sociedad en su momento, eso lo va a resolver y arreglar el Gobierno. Cuando una persona se plantea alquilar una vivienda tiene dos preocupaciones. Voy a cobrar y cómo me va a quedar la casa. Pues esas preocupaciones están resueltas por parte del Gobierno vasco a través del programa de programas y y yo siempre animo, cada vez que tengo una tribuna, una oportunidad incluso en el Parlamento, para hacer un poco de proselitismo de esto, ¿no? Porque me parece que es muy importante que pudiéramos crecer por medio de este programa para atender las necesidades de forma directa de la gente y en el corto plazo y además para poner en valor el parque edificado en este país. Más preguntas para Iñaki Arriola. Ha dicho que en dos años, en el 2020, un, el 100% de la oferta pública va a ser de alquiler. ¿Cree que.? ¿Ha sido excesiva la vivienda pública en régimen de compra hasta ahora? Bueno, la ley de vivienda nos dice lo que nos dice. Eh, lo que es la promoción. Nosotros hemos promovido como, como gobierno y, sobre todo, como sociedad pública visesa, mucha vivienda en propiedad a lo largo de la historia. De hecho, de las 35.000 y pico viviendas que ha promovido directamente el departamento desde el año 81, la mayoría. Han sido viviendas en propiedad. Una parte pequeña ha sido viviendas en alquiler. Y ahora vamos a tener que promover el 100%. Yo siempre solía decir una cosa. Yo cumplo la ley, eh? cuidado. Pero yo siempre suelo decir una cosa. A mí, el promover viviendas en propiedad mientras no me costara dinero nunca me ha molestado. Porque al final es cambiar dinero. Eh? Oiga, yo hago 100 viviendas, me cuesta 100. Vendo, cojo 100, hago otras 100. Mientras no me cueste dinero, pero la ley dice lo que dice. Y lo que dice es que la promoción de vivienda protegida en propiedad, el gobierno y sus sociedades públicas no lo tienen que hacer. A partir de 2020, dejamos de hacer promoción de vivienda en propiedad. Y eso va a seguir habiendo oferta de vivienda protegida en propiedad. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer. Bueno, por pues las, las, las empresas, las sociedades públicas, las constructoras, las promotoras públicas, o perdón, privadas, que van a, que van a tener, que a propósito siempre han sido las que más vivienda construida eh, de protección oficial en propiedad han realizado. ¿no? Hay una cosa también que hay que tener en cuenta. Nosotros, y hagamos examen de conciencia, Venimos de una cultura de la propiedad de vivienda, no venimos de una cultura del alquiler. Y lo he dicho, hace 10 años, en el listado de solicitantes de vivienda de Echevide, la gran mayoría de los solicitantes demandaba una vivienda en propiedad. La gran mayoría, no una vivienda en alquiler. Los tiempos han cambiado radicalmente y ahora casi el 82% de los demandantes nos demandan una vivienda en alquiler. Y son 18 y pico una vivienda en propiedad. Bueno, 18 y pico que también son, ¿eh? 18 y pico de, de 65.000. O sea que es, una, es una, también una cuantía de personas no despreciable en absoluto. Pero ha cambiado todo esto. Tenemos que adaptarnos a los cambios, lógicamente. Y tenemos que hacer un esfuerzo importante y continuado, permanente, de ir creciendo exponencialmente e ir sumando vivienda para poder dar esta respuesta. Que esto se podía haber hecho y haber tenido un parque más consistente, más amplio de, de, de vivienda eh, destinada al alquiler y se ha hecho con menos intensidad, bueno, eh, seguramente eh, el que pregunta tendrá razón. Lo que pasa es que ya, amigos, agua pasada no mueve molino. Lo que tenemos que hacer es sembrar para el futuro y no añorar el pasado. Y eso es lo que queremos hacer. Y bueno, las políticas de vivienda, el plan director, etcétera, es lo que están planteando: sembrar ese nuevo futuro. Vamos con más preguntas. Le pido brevedad para cumplir con el tiempo establecido en este encuentro. ¿Cómo plantea, desde ser media, le preguntan, ¿cómo plantea su departamento controlar y regular la proliferación del alquiler turístico de inmuebles? ¿Podría tomar medidas como otras ciudades turísticas del Estado? Bueno, primero, el control de los pisos turísticos no, no corresponde a, a mi departamento. En todo caso, es un tema que apetará al departamento de turismo y, sobre todo, es una cuestión a regular eh, mediante ordenanza municipal. Muy importante. Por brevedad, ¿eh? Por brevedad. Sí, sí, no, no, bien. Si quiere, no, hombre, si quiere ahondar en una reflexión en torno a lo que le trasladan, bien. Eh, pues es una, es, es ha aclarado una dónde está la competencia. Es una competencia más a las políticas de vivienda social una competencia más que se añade a la coyuntura que tenemos de mercado, de burbuja de precios, etcétera, etcétera. Para cumplir con los objetivos de, de, del departamento de poner el mayor número de viviendas a disposición de las personas que lo necesitan a un precio social, pues es, bueno, pues es, es un lastre más. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Hay que pelear contra los alimentos, ¿no? Muy bien. Entre las novedades. Y capítulo de intenciones que ha explicado en su intervención, hay una que yo creo que puede levantar expectación. Eh, por ella le preguntan ¿para cuándo se espera esa propuesta de fiscalidad en el órgano de coordinación tributaria? Ay, amigo, ¿para cuándo? Yo sí creo que eh, no se puede estar permanentemente cambiando la fiscalidad eh, todos los años, ¿no? Pero sí que hay que hacer ejercicios de reflexión de forma que se puedan ir adaptando las medidas fiscales pues a lo que es la propia realidad y necesidades de los tiempos. ¿no? Y he dicho que en el tema de vivienda sí que me parece bueno que se haga una reflexión de pasar un poco del sentimiento de la fiscalidad de la vivienda eh, relacionado exclusivamente con el tema recaudatorio. Y sí que eh, ponernos en relación con, con lo que supone un objetivo general de vivienda que tiene que ser un objetivo social, ¿no? Entonces, yo he hecho algunas reflexiones que parece que tiene todo el sentido que las desarrollamos y que las contrastemos también con el Departamento de Hacienda, con los propios departamentos de Hacienda, las diputaciones forales, etcétera, ¿no? son medidas de sentido común, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que intentar hacer frente desde las administraciones públicas a algo que se está produciendo y que es evidente, y que de alguna forma en las preguntas también sale que es el tema del incremento que se viene produciendo en el precio de las viviendas de alquiler, y eso con la herramienta de la fiscalidad tal vez se puede hacer, ¿no? se puede establecer unos precios de referencia porque en estos momentos en el IRPF y en el social, hay una tarifa plana para los rendimientos derivados de la vivienda. 20%, con el descuento de una serie de gastos de mantenimiento de la vivienda. Sea cual sea el precio del de alquiler de esa vivienda, no podemos pensar que en función de cuál sea el precio, estableciendo previamente un precio de referencia, aquellos que, que estén en ese precio de referencia por debajo paguen un determinado tipo y aquellos otros que están por encima. de ese precio de nivel de referencia paguen más, también para contribuir a que, bueno, no solamente que hai una mayor recaudación, que tampoco es el objetivo de la recaudación en este caso, sino para contribuir a intentar también desde la, desde la fiscalidad regular el que no se produzcan cre, crecimientos y incrementos exponenciales en los precios del alquiler. El mes que viene será el último, el último para pasar la ITE, la Inspección Técnica de Edificios. ¿Cuántos edificios han cumplido el trámite? ¿Habrá prórroga o periodo de gracia para los que no han cumplido? Bueno. Efectivamente, eh, tenemos que, que analizar las cosas. ¿no? Estamos hablando de que hay 70.000 o así, que eran los edificios que tenían que pasar la ITE. Muchos de ellos. Muchos de ellos eran viviendas unifamiliares. Hay que tener en cuenta que la ley, eh, lógicamente la regulación, el marco normativo lo establece el Gobierno vasco. Hay que tener en cuenta también, unido a esto, que eh, la competencia de seguimiento en el cumplimiento de las CITES es de los municipios, no es del Gobierno. Y en este sentido, lo que hemos hecho es hacer un convenio, un acuerdo con EUDEL para prestarles asistencia técnica, apoyo, colaboración, para ir avanzando en el cumplimiento de los objetivos de la IT. Yo creo que tenemos que, que analizar eh, lo que supone a nivel de plazos, sobre todo en lo que son viviendas unifamiliares, y en el caso de que eh, acabe el año y no se haya cumplido... Eh, el que todas las viviendas que estaban previstas eh, acaben habiendo realizado la, la ITE y habiendo registrado esa ITE en los pues tendremos que analizar esa situación. Nosotros también eh, tenemos una cosa clara: una de las patas del departamento de vivienda importante es la pata de rehabilitación y lo decimos por activo, por activo y por pasiva Aquellas, aquellos edificios de vivienda que tienen que Pasar obligatoriamente la ITE y no lo hacen, no podrán acceder a las ayudas de rehabilitación del gobierno vasco. Primero ITE, después ayudas. La última pregunta está relacionada con el medio ambiente, otra de las áreas de su departamento. Agustín Fernández, de Aguas del Norte, le pregunta: ¿Cree usted que en Álava se va a constituir un consorcio parecido al de Vizcaya? Y eso no será bueno para Ura, la agencia vasca del agua. Bueno, vamos a ver. O sea, yo creo que se mezclan las cosas. A mí me parece que desde el punto de vista de la gestión del agua eh, es bueno que haya eh, consorcios, que, hay, que los ayuntamientos se asocien, que haya volumen para poder atender adecuadamente tanto el servicio como el mantenimiento, etcétera, desde el punto de vista integral. Tanto en el tema de abastecimiento como en el tema de saneamiento, porque esto tiene que ser así. Y creo que para poder hacerlo es bueno que haya una masa crítica que permita tener capacidad. Las soluciones autónomas en pueblos pequeños pues, tienen sus dificultades, sobre todo en lo que es la atención del saneamiento y la depuración. Entonces, a mí que. que era, que era la base avance y que pueda haber un consorcio y tal, yo lo vería con buenos ojos, pero lógicamente esta es una competencia de los ayuntamientos, ¿eh? No es una competencia del Gobierno Vasco. Los competentes son los ayuntamientos. Ellos tienen que decidir cómo solucionan, cómo resuelven el problema, si se consorcian o no se consorcian, yo creo que desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia de la prestación de los servicios es bueno que haya consorcios. Y en el tema de Ura, URA encantados. Si en última instancia nosotros lo que hacemos en este tipo de cosas es ayudar a los ayuntamientos y a los consorcios y a las comunidades, nosotros no tenemos competencia en lo que es abastecimiento y saneamiento, somos auxiliares de los ayuntamientos. Nuestra competencia propia en los ríos es el tema de prevención de inundaciones. Bueno, lo que pasa es que, a pesar de eso, luego en el Parlamento me echan los chorreros de la leche, pero bueno, más de la mitad de nuestra capacidad inversora... se dedica a ayudar a los ayuntamientos, consorcios, etcétera, en la resolución de los problemas de abastecimiento y saneamiento, aunque no es competencia propia, pero de todas formas de los sorreos no me libro. ¿eh? Muy bien, hasta aquí las preguntas para Iñaki Arriola.